¿cómo están a familia, todos? A su hija hermosa. Y la verdad que le deseo muchos éxitos, que está nuevamente, ha regresado a las novelas. Margarita, muchos saludos y muchas cosas buenas para ti. Que Dios te bendiga. Francisco, muchas gracias. Estoy tan contenta. Qué bueno. Ayer fue mi primer día de llamado y estaba nerviosísima. Es como si te dijera, vete a spinning y levanta pesas. Y pero todo tú tienes todo a tu favor. Eres una gran actriz, eres un gran ser humano y creo que va a ser un gran éxito tu historia. Sí, muchas gracias. Pero sí fue, pues estuvo increíble, agradecí muchísimo. Llevaba 5 años de no estar en un set. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto, porque mi Margarita? ¿Sabes qué pasó, Shani? Que Shakti, mi hija grande, que va a cumplir 24 años ya, no la vi, no la disfruté como, digo, pues ya pasó, o sea, está muy bien la niña y todo, pero esta parte de maternidad no supe en qué momento pasó y con mi segundo matrimonio y con estos dos niños que vinieron hace 12 años y 8 años, que es Constanza y Mateo, me quise dar como que esa oportunidad de llevarlos a la escuela, llevarme con las amigas del colegio, irme a los desayunos, ser delegada del talón. O sea, sí, te vengo manejando cómo está el kilo de jitomate perfectamente. O sea, todo lo que es de casa no lo viví, no lo disfruté. O sea, lo disfruté de otra manera y era otra época. Y le tocó a Shakti una mamá pues trabajadora y presente. Pues eso lo aprendió Shakti mucho, porque ya se independizó, ya está haciendo su vida y está tan bella como tú también. ¿Es actriz o cómo? No, Shakti se dedica a otra cosa, que te explique su madre. ¿A qué se dedique? ¿Por qué le sabe tanto gatorno? Porque conozco a Shakti y a su ex. Y a su papá. También, a su papá. Sí, y claro. La conozco desde niña y fueron muy amigas de mis hijas, Shakti. Y la verdad que me da mucha alegría y me da mucho orgullo verla como ha crecido, como ha cortado el cordón umbilical y ha tomado las riendas de su vida. Y tiene, la verdad que eso es lo que más admiro yo de la educación de un hijo, que los padres los enseñen a volar libres. A pescar, y que corten ese cordón umbilical y que sean ellos mismos. Y que tengan su propio carácter y todo. Y la verdad que sí, la verdad es que ahí. Sí. Sí, me doy una palomita, ¿eh? O sea, la verdad. Ya voló. Shakti tiene 24 años, está estudiando sustentabilidad ambiental, ya trabaja, se va de mochilera sola por el mundo. Acaba de venir de Australia, estuvo por Australia. Sí, oye, sabe todo, qué bárbaro. Claro, pues es como mi segunda hija. Sí, yo lo sé. Y seguro Mauricio también debe estar súper orgulloso de Shakti. Sí. Hace 24 años tuviste a Shakti con Mauricio Aspe. Es correcto. El papá de Shakti es Mauricio Aspe, hace 24 años. Qué bueno que salió la madre, ¿eh? Tan bonita. Exacto. Bueno, Mauricio no es feo, ¿eh? Muy guapo, Mauricio también. No. Los dos son guapos. No tenía de dónde salir nada mal. Oye, pero dime una cosa, ¿y después con quién te casaste? ¿Con alguien del medio artístico? No, él jugaba fútbol y un futbolista. Es ex futbolista. Oh, okay. Llevo pues prácticamente toda una vida con él, 20 años. La verdad es que lo acompañé 10 años de su carrera de futbolista profesional y estuvo increíble. Yo venía de hacer una novela del juego de la vida, entonces conocía un poco el fútbol. Claro, era súper pambolera, si no recuerdo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ahora con él, o sea, no hay manera que se te pierda un partido de fútbol, mundiales y demás. Y tenemos dos hijos maravillosos, se llama Constanza, que tiene 12 años, y Mateo, que tiene 8. Y estoy muy contenta y vivo en Mérida, Yucatán. Ah. O sea, también. Sí, también como que... ¿Y cómo fue que te llamó Angeline Esma para Tu Vida es mi Vida? Que, por cierto, no se la pueden perder a las 6:30 de la tarde. Pero, o sea, después de... ¿Cuántos años dices que no habías estado en el foro? Cinco años. ¿Cómo es que fue el acercamiento con Angeline? ¿Tú la buscaste a ella o Angeline a ti? Con Angeline he hecho... Si lo cuento, yo supongo que esta es mi sexta o mi séptima novela. Ándale. Sí, entonces siempre ha habido un cariño. De verdad, yo a Angeli la quiero muchísimo y a toda la producción. ¿Cómo no? Son tantos años que se vuelven parte de tu familia. ¿Sabes? Imagínate.
Sí, llegar y preguntar cómo está el hijo, y ahora preguntas cómo está el nieto, porque qué ha pasado el tiempo. Bueno, entonces... como Gatorno contigo y con Shakti, de que sí. Entonces regresó de mochilera de Australia. Ha cuidado mucho de Shakti, la verdad. Yo he dormido en el cuarto de Shakti algunas veces, de pronto. Sí. Y la verdad que me siento muy orgulloso, de verdad, de ella y de sus padres. Sí, yo, la verdad que sí, es una buena niña. Y bueno, es. Y este regreso se da porque, en realidad, aunque yo me vaya 5 años... Mi actriz, lo que soy, mi deseo de seguir siendo una mujer autónoma, claro, enseñarle también tu a carrera, Constanza, de tu mujer, carrera, hombre. Me encanta. O sea, hay pasión, no hay manera. Yo lo que hice fue poner una pausa para poder yo vivir eso que sí vi que pasa el tiempo. Oye, Margarita, sí, pero sí, una sí, cosa. Te tocó un personaje muy cañón, porque resulta de que tu jefe te trata de violar y tú lo matas, ¿o qué pasa? Sí, es una historia súper fuerte. Te juro que cuando me lo dan, yo digo, wow, qué padre, pero no estar en un, o sea, no haber actuado en 5 años. Y ayer, que fue mi primer llamado, hoy siento que me pasó un tren encima. Se aprende nunca se olvida, Margarita. No se olvida. Y me tocó, obviamente, Cataño, que es el director con el cual he trabajado muchísimo y con toda esta excelente producción. Entonces me sentía arropada completamente. Es un personaje que desde la escena uno está llorando con Juan Soler. Es un personaje tan bonito, porque tienes que... ¿Pero qué tiene de bonito que estar en la cárcel? Pues es lo que pasa con el melodrama. Es, no te esperas que un personaje que es de luz, de pronto... saque la esencia oscura y ahí empieza el melodrama, ¿no? Por eso, porque no te lo esperas. Entonces, yo defiendo, se llama Zaira, y la defiendo muchísimo porque es un personaje resiliente, que pasó 15 años en la cárcel, que le ocultaron a su hija, para la hija estaba desaparecida. Entonces, todos esos encuentros que... Mañana tengo llamado con el encuentro de mi hija, de yo soy tu madre, no me fui, todo. Son bien fuertes. No cuentes tanto la historia, la historia. No cuento. Mañana la grabo. Oye, Margarita, perdón. Pero... Y aprovechando, normalmente, bueno, yo recuerdo que las villanas te salen muy bien. Las novelas han cambiado y el tipo de hacer las novelas ha cambiado. ¿Tu personaje vuelve a caer dentro del villanismo, digamos, o te toca ser, como dices, un ser de luz? Te voy a decir algo, yo no sé qué villana. ¿Por qué la dice de oír? Una villana, o sea, literal villana, te juro, no sé. O sea, que haya terminado todo el tiempo así, no. Más bien, o sea, Ira en Teresa era súper berrinchuda. Es que era buenísimo ese personaje, por eso. Sí, y ese personaje me ha dado también chance de estar en mi casa de mamá y que la gente el día de hoy me siga pidiendo autógrafos, me siga recordando, porque Teresa, lo que la vida me robó y el juego de la vida, wow. Sí, claro. O sea, claro. Son novelas que yo quiero mucho y que a la gente le se quedó en su corazón. Margarita, entonces, nos queda un minuto. ¡Qué rápido, Sharnik! ¡No puede ser! Ay, me da mucho gusto verte bonita, verte tan linda. Felicidades, muchas felicidades. Ay, muchas gracias, estoy muy contenta. Oír por Gatorno que tienes la familia más linda. ¿Y por qué no invitas antes de que nos despidamos a que vean tu telenovela? Ay, por favor, no se la pierdan. Ya ya empezó, está buenísima. Se llama Tu Vida es mi Vida, sale a las 6:30. Y de verdad que es una novela que les va a gustar. O sea, de esas clásicas novelas, de lo que era antes. El melodrama puro. Please, no se la pierdan. Y ahí voy a estar próximamente. Y te vamos a ver en la cárcel. Espero que no te toque con... ¿Ya viste la cárcel ahorita donde metieron a todos los del Salvador, el presidente? Los de Nayib Bukele. Ajá. Híjole, se ven de miedo. Qué bueno, espero que no te toque una cárcel tan peligrosa. No es así. Me va a tocar con Juan Soler, así que... Bueno, qué delicia. Te queremos mucho, Margarita. Gracias. Felicidades, Margarita. Bye, guapísima. Besos a todos. Gracias. Bye. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y no dejen de ver Tu Vida es mi Vida y ya volvemos. Qué gusto me dio saludar a Margarita Magaña, mucho tiempo sin escucharla.